a emoção do nosso futebol agora pode ser encontrada em M3 estéreo de Takito com Marino Marino Millan, Marino Millan. Ha! Ha! De taquito con Marino Millán. A partir de este momento la farándula, la política, el deporte y los temas de actualidad nos ocupan. Sí, Marino Millán, el comentarista más agradable a su oído. De Taquito con Marino Millán. Para pasarla bueno. De Taquito con Marino Millán. Se siente la diferencia. Bienvenidos. Marino Millán. Mucho más que un comentarista. sigo en el área. 11 de la mañana, 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días, aquí estamos de Taquito con Marino. Y estaremos con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe hasta las 14 horas, en este día que es comienzo de semana. Sí, señores. Hoy es lunes 3 de agosto. Del año 2020. Originando desde Cali, Colombia para el mundo entero. Estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares. Saludando a esta hora toda la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo. Que nos escuchan, óigame bien. Y nos escucharán desde hoy. Por Salsa Estéreo FM. 93.7 FM. Salsa Estéreo 93.7 FM. Por M3 Estéreo por colombiasports.net, igualmente por cruceroesterio.com, por Radio Music Deportes, por el espectáculo del gol, por Cali Estereo. Bueno, la relación es bastante grande. De modo que agradecimientos para todos por esta gentileza de acompañarnos. Bueno, ya cuando esté con el líder, ahora le voy a contar cómo fue lo de Salsa Estéreo y un agradecimiento para el amigo Diego Salinas, allá en Signe, que a esta hora... ¿Qué hora tenemos a esta hora, señorita Marisol? la operación técnica no allá la operación técnica es de, de Don Santiago que nos acompaña hasta el fin del mundo parece que ya estamos llegando y Marisol Toro nos va a decir qué hora tenemos en Sydney Australia en este momento deben estar durmiendo a esta hora, por ahí la una, por ahí la una de la mañana por ahí la 1 de la mañana ya del martes esto van lejos bueno yo dije todo lo que tenía que decir, toda la carreta que he hecho al comienzo bueno, bienvenidos al nombre de Café la Roja calidad certificada Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. El partido Colombia-Venezuela en el Estadio Pascual y Guerrero. Pues hombre, tal vez, como decía alguien, aprovechando la gran colonia venezolana que hay en Cali. Colonia que no tiene un centavo para ir a fútbol, pues. Entre otras cosas. No, aquí lo del sorteo era realmente mirar dónde quedaba Australia. ¿Sí? ¿En qué grupo? ¿Y en qué grupo iba a quedar Qatar? ¿Nos vamos a volver a enfrentar a Qatar? Pero frente a frente. Desde Bogotá y Cali. Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán, frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos, a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria después de las 11 de la mañana. Estamos siempre con Marino Millán a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, a través de colombiasports.net y todas las emisoras que ya Marino relacionó. Saludamos también a los oyentes de Salsa Estéreo. Un verdadero placer estar con todos ustedes en esta nueva etapa del Frente a Frente. Nueva etapa, una etapa más en todo este programa que gracias a Dios ha tenido la aceptación de... Todos ustedes. Estamos a través de las diferentes redes, en nuestras plataformas de YouTube, en nuestras plataformas de podcast, en fin, todo esto siempre acá después de las 11 de la mañana y a cualquier hora del día, porque la radio de hoy es una radio por demanda. La gente nos escucha esta hora, pero mucha gente que no nos puede escuchar esta hora puede buscar nuestro espacio a través de YouTube, a través del podcast en Colombiasport.net, a través del podcast, también a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, punto de manera pues que a todos un abrazo y un saludo. Permítame Marino eh, dos cosas. La primera, estamos empezando mes, estamos empezando mes porque estamos a 3 de agosto. Y 3 de agosto quiero hoy enviarle eh, mi saludo y me encantaría poderle dar un abrazo, pero la situación no lo permite, pero pues él sabe, él sabe que aquí estamos muy, pero muy felices de saludarlo en su día al ingeniero Mario Alberto Villegas, que está cumpliendo años en el día de hoy. Don Marino, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pues muy bien, hombre, y yo no puedo ser ajeno a esa felicitación para Mario Villegas, tu hijo, uno de tus hijos, que es la continuidad de la vida del hombre, ¿no? Nos iremos nosotros, quedan los hijos, y vienen los nietos, tú tienes una nieta ya, y ahí sigue la sangre, ahí sigue la sangre, de modo que Mario, te deseo un feliz cumpleaños, un abrazo. Yo quiero mucho a los hijos de mis amigos porque ¿m? quien no quiere a la vaca, pues no quiere a los terneros tampoco. De manera, pues, que congratulaciones para Mario, que la pase muy bien. Bueno, sí, estamos hoy, y quiero dar un agradecimiento muy especial al amigo Diego, a Diego Salinas, porque tan pronto supo de nuestra salida. De la emisora donde estábamos, de la Radio Planeta, se comunicó con nosotros, se comunicó con Piolo para contactarse luego conmigo. Y pues lo que dice Piolo, cada que la gente te busca a ti, me busca a mí primero, claro. Así es. Y entonces hablamos con Diego, y Diego dice, bueno, yo vivo acá en Sydney. 15 horas de diferencia. A esta hora tiene las 2 de la mañana. Y siete minutos. Creo que no contamos con el como oyente, ni me faltaba. Pero más adelante subiremos el, el, el podcast y nos podrá escuchar la repetición. Y mi tocayo Marino, que está en la operación de salsa, pues le comentará de todo esto. Entonces se comunicó con Piolo y, y luego conmigo y entonces nos dice, hombre, no puede ser. No puede ser que ustedes no estén por radio convencional, ¿cómo así? Yo a, a Don Marino lo escucho desde que estaba pequeñito, entre otras cosas todos mis oyentes, todos mis oyentes ya me escuchan desde que yo estaba, desde que, de que estaban pequeñitos. Nadie dice, yo comencé a escucharte cuando tenía 30 años o tenía 30. Y dice, no, no, todo me escuchaban desde que estaba pequeñito. Bueno, ya, ya ya, estamos grandes, ya estamos viejos, mejor dicho. Y entonces su padre también me oía, etcétera, etcétera. Y entonces el líder Villegas y así el espacio, del frente a frente. Entonces, ahí está la emisora, ahí está Salsa Estéreo. Y si quiere desde el lunes arrancamos para que la gente que nos escuche por radio convencional, pues no quede con ese bache. Lo que mucho le agradezco con toda sinceridad al amigo Diego, a Marino, que está en la operación técnica también allá en, en Salsa Estéreo, por esta enorme gentileza. Y desde hoy estaremos, ¿no? Originando 3 Estéreo con Colombiasports.net, con todas las radios que nos colaboran, y estaremos por la radio convencional, por salsa. Estéreo, que la he escuchado durante todo el fin de semana, una programación de música de salsa, de la que a mí me gusta y de la que pasamos aquí en M3 precisamente, aquí pasamos de esa salsa. Entonces me di el gusto de estar escuchando Salsita de la Sabrosa, de tal manera que les pido el favor que cuando terminemos se queden con esa emisora porque tiene una programación realmente excelente. Entonces, mi querido Diego, muchísimas gracias, muy amable, y estaremos aquí hasta que mi Dios y tú lo permitan. Porque eso es lo que siempre digo. Entonces, miren ustedes cómo es la vida, ¿no? Tan rico. De pronto, de pronto suena, suena feito, pero lo voy a decir porque yo hablo así. Cuando a uno le dan una patada en el culo, regularmente es para echarlo para adelante. Regularmente es para echarlo para adelante. Y sentimos que estamos para adelante, mi estimado líder. Estamos en salsa estéreo. 93.7, ¿no? 93.7. Apúntela, por favor. Y también tiene la emisora online 93.7, por ahí nos pueden escuchar también online de todas partes del mundo, ni más faltaba. Pues un saludo a Diego Salinas allá en Australia, en Sydney, y muchas gracias por su respaldo. Bueno, Marino, eh, hay muchas noticias, ¿no? Pero muchas, muchas noticias de fin de semana. La primera, me parece que la más importante, la entregó esta mañana el presidente de la República en una nota que le hicieron en Blue Radio. Le preguntaron al presidente sobre el tema del inicio del campeonato y él dijo, yo pienso que va a ser septiembre. Él cree que va a ser septiembre, el reinicio del campeonato, volvió a hablar de hacer el campeonato en una sola zona, en una, zona sol, en una sola zona del país. Todo parece indicar que sería sobre el sector del eje cafetero, de acuerdo con lo que ya Tulio Gómez, el presidente de América, había planteado. Dice el presidente de la República en la nota que hizo con Blue Radio que él siente que todos los protocolos eh, se han ido cumpliendo, que el nivel de protección a los jugadores de fútbol se ha ido cumpliendo, de manera que todo parece indicar que hay buenas migas para comenzar en septiembre. Esto viene a ratificar dos cosas. La primera... El ministro del deporte, Ernesto Lucena, siempre habló de agosto-septiembre. Yo me acuerdo cuando él dijo la primera vez septiembre, que mucha gente dijo, oh, no, pero este está loco, ¿cómo va a decir septiembre? Pues bien, ya estamos en agosto. Vamos para septiembre. Y lo segundo, lo que yo le di a usted la otra vez, muerto el perro, muerta la chanda. Ya. Tenían que sacar primero al presidente que había para ya tener como una mayor expectativa de lo que puede, lo que podría ser el reinicio de la liga. Qué bueno, líder, qué bueno. Qué bueno, pero fíjate que el presidente, recojo de tus palabras, no dice, el fútbol volverá a tal fecha. Puede volver, podría volver. Me queda nomás esa inquietud, ¿no te parece? Claro que nos queda la inquietud, porque es que los, eh, allí hay una cosa que yo no he podido comprender. Quiero primero plantearle a la gente, a los oyentes, ellos saben, los oyentes saben, que nosotros hace mucho rato hemos dicho acá que, que, el, que ya está bien, que el fútbol debería regresar. Eh, y sobre todo cuando uno ha tenido en cuenta cuántas, cuántos sectores de la economía se han ido tratando de reactivar, eh, cuántas libertades a todo este tema de las cuarentenas se han entregado. En fin, ¿por qué no? El fútbol lo hemos planteado acá y lo hemos manifestado acá. Pero, pero hay cosas que uno no puede escapar de la realidad, Marino. Eh, yo estoy sinceramente impresionado eh, con esto de, de la curva de crecimiento de contagios. Esto puede tener muchas explicaciones, ¿no? muchas explicaciones. Hay un hecho que es real, que es eh, cantante y sonante, y es que eh, esto se ha disparado. Eh, que de pronto que hay mucho mayor número de pruebas que esto, que lo otro. Entonces, por eso los índices son más altos. Cierto. Pero no deja de ser preocupante, Marino, que todos los días esto va creciendo. Ya el reporte de hoy sobre son 11 mil y pico de contagiados en un día, Marino, en un día. Entonces yo no sé, yo la verdad tengo una gran duda si esto sigue en este crecimiento, si esto se va a poder hacer o no se va a poder hacer en septiembre. Sí, es lo que me tiene también expectante, es lo que me tiene expectante porque andábamos en 2.000, después subimos a 3.000 y luego nos asustamos porque eran 5.000 y luego más nos asustamos con 8.000 y ya estamos hablando de 10.000 y luego serán 11.000, 15.000, yo no sé cuántos. Entonces, pues sí es cierto que tenemos que convivir con esto, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pero eso seguramente va a llevar a algunas medidas, ¿cierto? Adicionales a las que ya tenemos. Por ejemplo, aquí en Cali, el fin de semana... Pues hemos tenido no solo la ley seca, que es lo de menos, porque tú puedes comprar el trago con antelación, al que le gusta tomar licor, pues se lo toma en su casa y punto, tranquilo, si quiere se pone un, unos audífonos y oye la música que le dé la gana y punto, con su esposa, con, con, quien, le dé, con quien quiera, sin hacer pues rumbantelas ni nada de esas cosas. Y, pero hemos tenido toque de queda desde las 9 de la noche, eh, hay ciudades en el país que han puesto un toque de queda mucho más extenso, mucho más extenso. Entonces. ¿Eso por qué? Por el incremento, por el incremento de por el incremento de las cifras. Por el incremento de las cifras, ¿eh? Y no sé para el 30 de agosto cuál será la cifra, si estaremos en 15.000 o en 20.000. Y de pronto eso lleva a que, a que lo que por ahora está dispuesto, pues no, no se dé. Ese es el asunto, líder, el incremento de la cifra, ¿no? Eh, es que te digo, el, el último dato

Además, pero es decir, insisto, eh, es un mayor número de casos, claro, hay un mayor número de pruebas, se realizaron 37.666 pruebas, de esas sacaron 11.470 casos que, sin ser un experto en matemáticas, vienen siendo algo así como el 30%, ¿no?, de las personas que a las cuales le realizaron pruebas, 320 fallecidos, eh, que es una cifra supremamente importante, entonces, lo que yo digo, sí, eh, todos queremos tal tal cosa... Pero yo sí te le tengo que abrir a eso un compás de espera y un signo de interrogación muy grande, porque tal como lo estamos planteando aquí, Marino, si esto sigue creciendo, yo no sé sinceramente si le vayan a permitir al fútbol, al fútbol y a ese tipo de actividades. Porque, por ejemplo, mira, en octubre, allí en Cali, para decirlo como lo tengo que decir, la gente sabe que yo estoy en Bogotá, pero como estamos en Cali, aquí en Cali, ¿ya? Eh, vamos a tener el campeonato profesional de, de baloncesto. Ya eso también está aprobado a puerta cerrada. Pero todo esto depende de, de esto de la pandemia, ¿no? del, del grado de contagios, del número de contagios, de, de cómo vaya esto. Entonces, no es solamente el fútbol, no es solamente el fútbol. Hay muchas actividades deportivas y muchas actividades en general que están dependiendo de todo esto, Marino, el tema de los restaurantes, el tema de los griles, el tema de, de esos sitios donde la gente va y tiene una cercanía, lo que llaman ahora contacto social. Entonces, eh, quién sabe si se pueda o no se pueda. Sí, esperemos simplemente. Esto es de, de esperar, de aguantar, de tener paciencia, con el deseo todo de que esto pase, ¿no? Esta pandemia ha sido terrible, esta pandemia ha sido una cosa realmente aterradora. Ya y Luciano, hay datos, hay datos, Marino, que aparecen noticias que aparecen. Yo ya, yo, es decir, a mí cuando dicen que la Organización Mundial de la Salud tiene un comunicado, yo ya me pongo nervioso. Ya me pongo nervioso, porque es que ya de hecho uno está inquieto y está estresado con todo esto que está pasando, con el encierro y con la falta de libertad para poderse movilizar. Pero es que la Organización Mundial de la Salud sale cada vez con cada cosa. La última declaración de la Organización Mundial de la Salud es que, ¿qué tal esta declaración? Quizás nunca haya una solución para el coronavirus. Yo, yo no creo, pues es decir, eh, no me voy a atrever pues, a, a cuestionar la parte científica, pero la humanidad ha sufrido pandemia, la humanidad ha sufrido ataques virulentos y ha podido superarlos. Eh, yo no sé hasta qué punto esa declaración sea tan real, ¿no? Quizás nunca haya una solución para el coronavirus. Sí. Sí, bueno, está el tema de la vacuna ahora, como ya lo hemos anunciado y tú has hablado. Estamos esperando que posiblemente para fin de año ya tenemos, por ejemplo, un ¿qué será eso? ¿Un jefe de, de vacuna o qué? Pachito Santos, ¿qué es lo que es? El, el gerente, gerente del COVID. El ¿A quién gerente del COVID? Le leí, A bueno. quién fue que le leí esta semana, este fin de semana le leí a alguien una cosa simpaticísima, eh, que decía que seguramente el próximo año. Vamos a estar hablando del cartel del COVID. No, ya, ya se habla de eso. Porque es que, pues hay cantidades de denuncias de la gente que dice, hombre, lleva a mi padre por esto y resulta que no me lo entregaron, sino que dijeron que tenía COVID y me entregaron las cenizas, o yo no sé cómo es el asunto. Pero hay gente que ya dice que hay una plata adicional por los muertos que se reseñan como de COVID. Bueno, en fin, en Colombia, ¿quién no le saca provecho a esto? ¿Quién no le saca provecho a cualquier circunstancia? Yo demoré mucho en entender, demoré mucho en entender, la famosa frase de los chinos, ¿no? Que los chinos, los orientales dicen que las crisis son oportunidades. Para ellos las crisis representan oportunidades. Y acá los millonarios, los banqueros y los políticos le dan a eso. La perfecta aplicación. Aquí hay gente que aumentó su fortuna en la crisis. Entonces, las crisis son oportunidades. Mira cómo en plena crisis se subieron a 34 millones y pico de pesos los senadores el salario retroactivo de enero que no lo trabajaron. ¿Qué tal estos descarados, hombre? Entonces, no hay derecho. Entonces, esa es la aplicación que le dan a la frase de los chinos: que las crisis son oportunidades. Entonces, aquí, para los del billete. No, para los explotadores, para los políticos y para toda esta gente eso lo aplican perfectamente que las crisis son oportunidades. No es para el pueblo, no es para nosotros. Para nosotros la crisis es crisis. Para nosotros la crisis es atrasarnos dos tres meses con los recibos, sí, que nos corten directv porque directv no te perdona un minuto pues de retraso. Movistar tampoco. Los declaros te cobran reconexión. Qué sinvergüenzas estos. Ah. ¿eh? cobran reconexión, cobran reconexión. Entonces, la crisis sí verdaderamente es para, para el pueblo, para el asalariado, pero para el multimillonario, para el banquero y para el político, estas crisis sí son oportunidades, porque en días pasados te hablé, no sé si lo tenga todavía, de lo que señaló Portafolio, del incremento de los grandes capitales por este tiempo en Colombia a raíz del coronavirus líder. Sí, no, no, no tiene sentido. Pero ahí está para que la gente sepa, ¿no? Para cuando se vuelvan a presentar a las elecciones. Se aumentaron el sueldo, no, ya libre. van a quedar en 34 millones. Cuando ellos mismos le decían al país y, y a toda la gente cuando inició esto, hay que sacrificarse. Hay que bajar un poco eh, las pretensiones económicas. A ver si podemos bajar el 30% de los salarios. A ver si hacemos esto, si hacemos lo demás allá. Hombre, ¿y salen con esto? Por favor. Por favor, claro que es más sinvergüenza somos nosotros uh -huh. si volvemos a volver a votar por estos tipos. Hombre, líder, líder, siguen votando y seguirán ganando los mismos y gobernando los mismos. Aquí te repito este pedacito que lo leí la semana pasada. Esto, la mayoría de la población se sí arriesga el contagio para no perder el empleo. OSFAM señala que las personas de escasos recursos salen a las calles a ganarse un sueldo. Mientras que las fortunas de los multimillonarios crecen, la pandemia de coronavirus aumentará el número de pobres y desempleados en América Latina, pero también está incrementando las mayores fortunas de la región, de acuerdo a un informe divulgado el lunes pasado, hace ocho días, por la organización humanitaria OSFAM. Según esta red global de organización, organizaciones no gubernamentales, al menos 73 de los multimillonarios que existen en América Latina y el Caribe han incrementado sus fortunas en un total de 48.200 millones de dólares entre marzo y junio pasados, periodo en que la COVID-19 se instaló con fuerza en la región. ¿Mm? Sí, no. Entonces, viejo, para estos tipos, el famoso refrán chino aplica a la perfección. Las crisis son oportunidades. ¿Cómo te parece? En este tiempo, esta gente aumentó, ha incrementado sus fortunas en 48.200 millones de dólares. Es cierto, las crisis son oportunidades, pero para ellos. Sí. Bueno, don Marino, esa es la realidad que nos tocó vivir. Eh, esperemos que algún día, ¿no? Algún día. Eh, yo quiero hablarle de aquí ya de algunas noticias que tengo en, en materia deportiva. Eh, quiero empezarle por la siguiente. Eh, Junior inscribió ¿no? oficialmente a Michael Rangel y Rangel tendrá que, no sé si ya se presentó, pero Michael Rangel tiene que presentarse pues ya a las prácticas con Junior. Tengo entendido que le estaba haciendo prácticas individuales por aparte, pero ya Junior lo inscribió. Ahora, eso no quiere decir que Michael Rangel eh, no siga Junior tratando de ubicarlo en el exterior. Porque pues, ese es un jugador que puede tener mercado en el exterior. Digo, puede tener mercado de acuerdo con lo que pidan por los derechos deportivos de Michael Rangel. Pero me parece que la noticia de que Junior ya lo escribió es una noticia importante para resaltar. Como también le dije esta mañana a mi amigo el politólogo, que aquí lo tengo. Hermano, no más con Edwin Herrera. Eh, un día que Edwin Herrera va a Pumas, que el otro día no va, que es que, fue, que dijo el presidente Méndez que sí, que dijo que me llamó el amigo de México y me dijo que sí, pero resulta que no. Entonces, cuando Edwin Herrera ya esté por allá, le vuelvo a hablar del lateral derecho de Santa Fe. Sí, 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 porque se vuelve esto película, se vuelve esto novelón. ¿Mm? Un novelón. Exacto, yo estoy muy harto, estoy muy harto. A mí sí que me chocan esas, ese tipo, de, ese tipo de, de informaciones, oíste, sí que me chocan. Sí. Manejar eso, hermano, porque es que ah, se pone uno tan fastidioso y entonces comienza la gente que eso es humo sí. y el otro que no sé qué, que por ahí. No, 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 no. Ahora, la razón Dejarte que dio el presidente de Santa Fe, la razón que dio el presidente de Santa Fe me parece muy válida. A mí sí, sí. me parece muy válida. Y es que los mexicanos hicieron una oferta por el muchacho. Sí. Entonces el muchacho inicialmente lo que le ofrecieron en la parte económica, el muchacho dijo no, no, eso no es lo que yo quiero ganar y tal. Entonces le dijeron, ah, bueno, entonces esperemos a ver qué pasa y sigamos en la negociata Cuando el muchacho dijo sí, ellos dijeron, no, nosotros ya decidimos otra cosa, contratamos a otro jugador. De manera que muchas gracias. Bueno, también quiero decirte que desde hoy estará con nosotros. Caliestereofm.com, mi amigo Jorge Oliverio Muñoz y Multicanal Televisión Frecuencia 8 de Legón y 4 de Telecable. Multicanal TV Cali. Por ahí bueno. también iremos. Siempre la gente, la gente que, que valora el trabajo nuestro y que de luego pues quieren seguirlo propagando por todas partes y a través de todos los medios de las plataformas que hoy en día, olvídate pues. Hoy en día suenas hasta la licuadora. Por aquí, por aquí alguien me dijo en sintonía. La doctora Sofi Mejía. En sintonía. Si hay que escucharlos por la licuadora, los escucho. Aquí estoy. Los quiero mucho, nos dice la doctora Sofi Mejía. ¿Mm? Los quiero Está mucho. Bien. Muchas bueno. gracias a la doctora Sofi Mejía y a toda la gente que nos sigue y a toda la gente que nos escucha. Nos sentimos muy orgullosos, la verdad. La verdad. Tendríamos que ponernos a hacer la. El sondeo, ¿no? El balance de la cantidad de oyentes, porque no. son tantas emisoras que se van sumando, la cantidad de oyentes, como dicen ahora en publicidad, la cantidad de impactos que tenemos a través de frente a frente. Sí, no, no termina uno de saber ni cuánta gente es que lo escucha. La verdad es que no, no le alcanza a uno para decir, tenemos tantos oyentes. Porque están los de Metres Estéreo, están los de Colombiasports.net, están los de CruceroEstéreo.com, están los de Radio Music Deporte, están los del de espectáculo del Gol.com que ahí nos está retransmitiendo también nuestro querido Johnny Romero a través del Facebook. Está pues esta cantidad de hermano de amigos que son tan queridos con nosotros. Ahora Jorge Oliverio, que desde ayer me llamó y me dijo, muchachos, ustedes van, ustedes van por, por, por FM.com, van también por el multicanal de televisión. ¿No? Multicanal TV Cali. En fin, entonces, para saber uno quién lo escucha, hermano. ¿Quién lo escucha? ¿Cuánta gente hay? ¿Sí? Mm. Se dará uno cuenta cuando diga una barbaridad y todo el mundo le venga encima, ¿no? <laughs> claro, claro. Muchas gracias a Mauricio Torres, que está con nosotros. A Junior Arenas, desde Nueva York, que está con nosotros también. A Psablán, que no puede fallar. ¿Qué tal que fallara? A, a Juan Inco. También muchas gracias a Rodrigo Llano, Alejandro Pérez, bueno, a toda la gente que se va reportando, Marino, que se van reportando a través de nuestros canales y de nuestra cuenta de Twitter. ¿ya? Recuerden, ¿no? Nos pueden escribir a, a, a Marino Millán, lídervillegas, de Taquito con Marino, a, a Colombia Sports. Ahí estamos. Y nos podemos ir comunicando y contactando. Por aquí se manifiesta Fernando Valero, ese gran director de cine que tenemos aquí en Cali. Me dicen sintonía, don Marino, por Tunein Radio. Es que, es que es muy fácil escuchar esto, nos escuchan por Tunein Radio, nos, nos escuchan por Colombia Radio, eh, Colombia.com digo. Bueno, esto, esto ya, ya hoy en día, olvídate, ya hoy en día eh, la señal, la señal de audio y la señal de de televisión no es patrimonio de nadie. Antes sí, hace 40 años. Si no hablabas por Caracol, por RCN, por las grandes empresas radiales, no te escuchaba nadie o por todo el ar. Sí, no. Te escuchaban por dónde. Y si no estabas en el canal 1 o en el canal 2, en aquella época, ¿quién te veía? Ahora no, viejo. Ahora suenas por toda parte, viejo. Enchufas la plancha y ahí sales. Por toda parte. Y canales en lo que hay. Y en YouTube, imagínate, y hay transmisiones por Facebook Live, y hay transmisiones por, por Instagram también, y hay transmisiones por Twitter, y transmisiones por toda parte. Lo que hay es por dónde hablar, por dónde ladrar es lo que hay, mi estimado líder. Claro. Eh, hombre de Marino. No, no, y, y, y lo que te decía anteriormente, ¿no? Hoy estamos en una radio por demanda. Esto, esto que nos escuchen en directo es un verdadero orgullo, un verdadero placer que nos escuchen en directo. Pero hay mucha gente que no nos escucha en directo, sino que nos escucha luego a través de las plataformas. Entonces eso es lo que se llama radio por demanda. Y estamos en ese fenómeno de la radio por demanda, no solamente aquí, en todo el mundo. Marino, eh, antes de seguir con los deportes, antes de ir a la pausa, mira, eh, hay una noticia que, pues para los que crecimos, bueno, no digo crecimos, porque yo ya estaba bastante veterano ya cuando comencé a ver a Chespirito, pero eh, la noticia de medios es que Chespirito sale de todas las pantallas por un lío que se ha presentado con Televisa y uno de los hijos de Roberto Gómez Bolaño, Roberto Gómez Fernández, no llegaron a un acuerdo y, y salen de todas las pantallas los programas de, de Chespirito. Sí. Ay, tú sabes que esta cuestión de los derechos hoy en día esa es otra, ¿no? Eso de los derechos y cómo es es sucesión, ¿no? Como hay unos herederos, pues, no... Tenaz, tenaz. Mira, siguen peleando también por la plata de Juan Gabriel. Están peleando por la plata y no sé qué. Todo el mundo, todo mundo. Hoy en día esto es un verdadero lío, no para el que se muere, sino para quien queda vivo. Ayer estaba haciendo esa reflexión, ¿no? Que la gente le tiene un pánico a la muerte, la cosa más impresionante y yo tengo miedo a esa, la vida. Vamos a la pausa, líder y regresamos. Vamos a la pausa. Toda emoción de nuestro fútbol ahora puede ser encontrada. Em M3 estéreo de Taquito Comarino. Que la India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne Angus. Arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santa Elena. Domicilios 300 512 6767. 67, 300 512 6767. 67. Mis errantes vivencias. El libro de Marino Millán. Once historias inéditas, plenas de romanticismo, drama y buen humor. Mis errantes vivencias. Una obra de Marino Millán. Solicítelo con sus datos personales al correo m3producciones2012 .com. Marino Millán mucho más que un comentarista. Muy bien, continuamos. Estamos frente a frente con Marino Millán, nuestro espacio de todos los días, de lunes a viernes. Vamos a tener una sorpresa en estos días. No me atrevo todavía a anunciarla porque pues es mejor tener todas las cosas concretas pero les tenemos una sorpresa en estos días vamos de lunes a viernes siempre de 11 a 12 del día aquí por M3 Producciones por M3 Estéreo, por ColombiaSport.net estamos con Salsa Estéreo 93.7, por Cali Estéreo FM en fin, por todas las emisoras que Marino relaciona siempre al comienzo de nuestro programa, muchas gracias a Oscar Grajales a Mauricio Torres, todos ellos los que se van eh, reportando precisamente en oh, cada una ya. de eh, las redes sociales que nos acompañan a esta hora, y que están con nosotros, oh, a Carlos tiráis. Andrés Ríos, que también está con nosotros, Antonio Benavides, a Esteban Calle, en fin, a tantos. Yo también tengo mis varillas aquí, como decimos eh, radialmente, ¿no? Dorian El Calvo, también en Estados Unidos, Diego Fernando Silva en New Jersey, y este, a este se le fue la mano a Waldo, pues, a Gualdito. ¿Qué tal? Dame mi champú marino, yo te escucho desde que estaba pequeñito también. ¿Cuál es, ¿Cuál es la edad mía? ¿Cómo te parece? Aquí los somos usted y yo, no, no más. 20, Gualdito, ahora, 20, ¿cómo te parece? ¿Ah? Es como algunos colegas de radio, amigos míos, con los cuales he compartido. Entonces que yo les digo, no, pero es que mira, el Deportivo Cali del año 65 jugaba con Olmos, con Gallego, con Álvarez, con Iroldo, con Garma, con este. Y me dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Hombre del año 65 del Cali, o del América del año 67, ¿no? Con Volken, con Rojas, con Parada, con este, con Silvio Benítez ¿De qué me estás hablando? Algunos colegas míos, ¿cómo le parece? ¿Mm? ¿Cómo te parece? ¿Así todos? ¿Y yo, fui a la, y yo fui a la primera comunión de ellos. Resultaron sub-20 todos ahora, todos son sub-20, ¿cómo te parece? No, no, además, yo les dije, están listos, vayan y Ahí vendan. La foto. Unos ese... cupos. ¿eh? Ahí publicaron una foto en estos días, ¿no? con Mario sí. Alfonso, con Rentería, con yo no sé, con Jairo el quien más estaba ahí. Bueno, el Palmani, entonces le "¿Y por qué Mario Millán no está ahí?" Le dije, sí. "Porque es que yo no pertenezco a esa cochada de esos vejetes Yo soy el sub 20 de ellos. De ellos soy el sub 20, la verdad." Sí, 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 Yo, ¿no? yo soy el más joven de los viejos. Así como Rocío Durcal fue sí. la más mexicana, mexicana de la más las españolas. españolas. Yo soy el más joven de los viejos. Ya. ya, para que quedemos claritos. Sí. Y entonces me hablan en esa transmisión que usted, vos estuviste en la transmisión del año 71, no señor, para nada, estaba en la tribuna, estaba ahí con la gente de Televisa ahí viendo a ver cómo, cómo Lagarteaba algo. no Que cuando <laughs> vos, que Operación Juventud, que con Reinaldo Barco, que con Ricardo Aracol, no, no, son antes de Marino. Yo soy sí, el sub-20 de los vejetes. ¿Cómo te para te que parece? lo tengan claro. Esto día me preguntaste, ah, no fue mi hijo, mi hijo Andrés que me preguntó porque me mandaron, me mandaron un audio de lado Herrera. Narrando fútbol en Cali, ¿no? Y entonces eh, me mandaba el audio, y entonces ahí cuando Lao termina de la narración dice, comenta Rafa Villegas, comenta Reinaldo Barco. Lo digo en ese orden porque en ese orden lo dio, ¿no? Eh, tata, y eh, Reinaldo Barco. Y le, me puse a pensar, sí. Sí, sí, Marino. Ha pasado mucha agua debajo del puente, pero mucho. Además, yo no me voy de ninguna parte. A mí me echan de toda parte. Las mujeres y las empresas me echan. <laughs> <laughs> Sin explicaciones, sí, ya, punto, cadeneta, punto. Bueno, señor, ahí está. Eh, ¿Quién es el presidente de Nacional? ¿Ah? Ayúdame, aquí tengo una. Dale. ese es el firme candidato para ser presidente de la, de la Dimayor? mayor? Sí, exactamente quién es? Juan David Pérez, ¿no? no hombre, Fernando Jaramillo. Juan David Pérez es el presidente de Nacional. Juan David Pérez es el presidente Nacional. Es el presidente de Nacional, pues bueno, ese señor es el candidato a presidente de la Dimayor. Pero cómo así? Les estuve ese... entendido ah, que bueno. eso lo tienen ya cocinado para Fernando Jaramillo. Y ese dato, y ese dato me lo tira el Benito Bon, ah, bueno, presidente pues de Nacional Juan David Pérez, gran candidato a presidencia de Dimayor. Y él está en Medellín y el Benito Bon es amigo de todo el mundo y el Benito Bon todo el mundo le cuenta. Ah, pero presidente de equipo a presidente de la Dimayor. Volvemos pues al punto. Esa presidencia iba para la Dimayor, pues. No, no, pero volvemos al punto. Yo hasta ahí llego líder. ¿Presidente de equipo, presidente de Dimayor? No lo veo. Bueno. No lo veo. Pues hombre. Por lo menos que haya, por lo Jesús, menos que haya Jesús renunciado Rund. a la presidencia de un equipo y esté por fuera de ese equipo, dos, tres, cuatro años, no sé cuánto, un periodo mínimo para ir a tomar las riendas de la Dimayor. Pero salir de la presidencia de un equipo de fútbol para ser presidente de la Dimayor. ¿Sí? Eso es lo que conlleva, es una, un conflicto de intereses impresionante, Marino, es que pero es tan, impresionante, eso es, es un rollo. Es que es tan complicado eso, líder, hombre. Si llega, si llega como candidato a presidente de la ley mayor, es decir, estamos pidiendo siempre que metan una persona del fútbol, una persona del fútbol, que sepa del fútbol como presidente de la ley mayor. Entonces, si ha sido presidente de algún equipo, lo cuestionan. Si ha sido empresario de futbolistas, lo cuestiono. ¿Sí? Y si no ha estado en ningún equipo, si no era una empresa, ese tipo no sabe de fútbol y tampoco sirve para presidente. Yo no sé quién debe ser presidente de la DIMAYOR. Ahora, tú dices algo importante, ¿no? Sí, que su relación con ese equipo o con cualquier equipo haya sido tres, cuatro, cinco años atrás. No pues como aquellos que se quitan los guayos y al otro día son técnicos. Claro, porque es que yo no puedo ser presidente del fútbol colombiano si no tengo ningún historial en el fútbol. Si el único deporte que he practicado es el rugby... No, no, no... Tiene que haber de fútbol... Y, y vuelvo y le digo... Conocer la fauna del fútbol... Porque esto es una fauna... Lo que hay en el fútbol... Total... Ellos eligen su presidente... Que es su empleado... Es su empleado... Entonces tiene que tener unas características... Muy especiales... Primero que todo tiene que tener un gran carácter... Para podersele parar a Gabriel Camargo... Para podersele parar a Tulio Gómez... Para podérsele parar al presidente de Santa Fe, a Méndez, o al presidente del Junior, a luchar y decirle, señores, aquí esto va a ser así. Pero si va a ser un presidente que diga, ah, no, lo que ustedes digan, ah, bueno, tal, no sirve. Aquí el primo Alberto me envió una fotografía de la rejilla del aire acondicionado de su oficina. Y me dice, están saliendo hasta por el acondicionador de aire. ¿Mm? Qué bueno, qué bueno. ¿No te parece Pero, me, pero me entiendes lo que te acabo de decir, ¿no? Sí, claro, claro, porque es que mira, es muy complicado. Es que el fútbol, el fútbol es muy especial. Entonces hay que tener gente que sepa de fútbol, gente que haya tenido la vivencia del fútbol. Yo no puedo aspirar a tener un presidente de fútbol, ¿no? Mira, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño. Lo conocí alguna vez en dos entrevistas que le hice a través de la radio, no lo conozco personalmente. Pero cuando me dicen que Gabriel Sánchez, presidente de la Federación de Tenis, está aspirando a ser presidente de ley Mayor. Pero ¿cómo así? Sí, claro. ¿Y cómo está la Federación de Tenis? ¿Mm? Sí, claro. No, no, por eso te digo, y no tengo nada contra él, ¿qué tal? Yo, estos es son comentarios totalmente aparte de cualquier sentimiento personal. Sí, claro. De Porque gente dice, ah, no, ya, ya debe estar alguien llamando a Gabriel Sánchez y decirle, ve, eh, allí ese loco está diciendo, esto. No, estoy diciendo que no me parece. Me parece que el que llegue al fútbol tiene que ser del fútbol. Tiene que conocer de fútbol. Otra que no, que no nos faltaba líder, no podía faltar la doctora Sofi Mejía. <laughs> Perdón. Que también nos escucha desde niña la doctora Sofía Mejía. También. No, a ella sí le creo porque ella es muy joven. Sí, muy joven, ¿no? Sí, no, a ella sí le creo bueno, porque ella por es muy aquí. Bueno, por aquí. Eduincito dice: por el canal de Agua Lluvias también se les escucha y desde ahora es emisora Salsa Estéreo, emisora. La sigo en Twitter, en Facebook y en toda parte. Claro. Bueno, qué bien, hombre. Sí, los invito a que escuchen, se queden ahí en sintonía. Salsa Estéreo, una salsa, pero mejor dicho, como esa que le gusta al pastor. Porque el pastor es el tipo más raro del mundo, ¿no? El tipo no toma trago, pero conoce todos los licores. El tipo es sumamente fiel, pero caramba, conoce todas las mujeres. Y he visto de metas en líos, hombre, ¿por qué lo vas a meter en líos? <laughs> no lo metas en líos. No. El tipo no sale a bailar a ninguna parte, pero conoce toda la música del universo. Un tipo muy rarísimo, pues, tipo rarísimo. ¿eh? ¿Mm? ¿Qué opina usted, líder? Matrix. Sí, sí, sí. El pastor es el protagonista de Matrix. ¿Sí o no? Ajá. Y a la gente que le gusta el cine, le gusta el tipo de cine, debe estar de acuerdo. Vea un apunte aquí de Brian Solides de los Estados Unidos. Mm. ¿no? Que supe que el fin de semana estuvo tomando unos Danielitos, unos Jack Daniels. Me dice: Don Marino, ¿Y Tulio apoyaba al hijo de Camargo? ¿Será por la demanda que le quedaba pendiente por Carrascal? La política es dinámica. Y el fútbol también es dinámico. No, yo le vuelvo a decir a Don Tulio, a Tulio Gómez y a todos los que estuvieron en el negocio de televisión, a la salida de este señor Vélez, yo creo que vale la pena que ellos que estuvieron al frente y que estuvieron en esa comisión le cuenten al país qué fue lo que pasó con ese contrato de televisión. ¿O no? Sí, claro. ¿Será hizo, que Vélez va? se lleva ese secreto y, como dice el gordo, le compraron un silencio? Sí, cosa tan jodida esa. Mauricio Urbano dice por aquí, los escucho como un tiro, los escucho como un cañón, por salsa estéreo nos dice el hombre. Mauricio Urbano, para mí es Mauricio, para estos aquí es DJ Hueso, yo a la gente la respeto, no les voy a decir DJ Hueso, ¿qué tal? Mauricio Urbano. Oye, volviendo, volviendo al tema del fútbol como tal, antes de que sigas ahí saludándonos a, a todos, a Carlos Eduardo Bolaño, a Guillermo Gómez, a toda la gente que está escribiendo, cuando yo te digo que tiene que ser una persona del fútbol y ojalá que se haya retirado del fútbol hace unos años o se haya retirado de la dirigencia de los equipos hace unos años, yo creo que van apareciendo nombres, pueden ir apareciendo nombres, ¿por qué no? Pero también veo que, que hay un gran afán, hay un gran afán por nombrar un Presidente. Y resulta que tiene un presidente encargado, ¿no? Tienen un presidente encargado que era el secretario de la de mayor. Tiene un presidente encargado. Entonces yo veo que hay un gran afán y yo sí les digo, eh, no se vayan a volver a equivocar. No lo digo porque el señor Jaramillo, a quien no conozco, ya eh, no sea un hombre capaz, porque no lo conozco. Yo no puedo hablar de gente que no conozco ni conozco su trayectoria. Debe ser un hombre muy capaz. Además porque fue empleado de Bavaria, un tipo importante y tal. Pero yo no sé en el fútbol que ha hecho, yo no sé en el deporte que habrá mm. hecho, y de pronto está lleno de condiciones y tal. Pero yo sí miraría primero a ex dirigentes de fútbol que se hayan ido. Por ejemplo, al nombre este que te dije en estos días acá, porque me parece que es el presidente ideal, de Mauricio Correa, ya. Eh, yo te nombro a Felipe Gaitán. Yo te nombro a César Pastrana. Yo te puedo nombrar. En estos días salió el nombre de Julio Villate. Eh, puede aparecer otro nombre por allí de gente que ha estado vinculada al fútbol que sabe cómo es el tejemaneje, Marino. Claro, bueno, yo sigo con la saludadera, como dicen, como dice Benjamín Cuello. Por aquí, Omar Villamizar dice: Buenas tardes, Marino, familia Villamizar Díaz en sintonía, bendiciones, amén. El amigo Oscar, Marino Millán, firme con la sintonía, el pionero es pionero, los demás son réplicas. Sigue por aquí. Bueno, cantidad de personas, son impresionantes. Te voy a hacer querida. una pregunta, Millán. Qué gente tan querida, hola. Sí. Dorian El hacer, Calvo también. Te voy a hacer ejemplo. una pregunta, Millán. Dice Dorian El Calvo por aquí, dice, como diría en Saavedra, esas no son penas, va solo mi viejo, sos el mejor de Cali, ¿por qué no decís el país para que no sufran las ratas chillonas? Dice el hombre. Palabra, frase de Pardo ya, ¿no? Que decía, para que sufran las ratas chillonas. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro que me acuerdo cómo no, no me voy a acordar. Claro que me acuerdo, Marino. No, pues ahora falta ahora falta que digas que tú eres de parto ya para acá. pues solo No, pasa. no, no, Marino. No. Usted sabe que yo era de mañanitas campesina, Radio Eco. Tú no eres Pedro. Tú no me negarás tres veces, ¿no? No, no, no. Tú no eres Pedro. Ya... Tú no me negarás. Marino. Eh... Arbe y Lozano, ¿No? también de ¿Mm? Palmira, vea, en sintonía, Arbe y Lozano. Siga, hombre, no lo interrumpo más. No no no, dale dale dale. No ya estoy peor que pío, lo que interrumpió la diarrea, hombre siga. <laughs> Marino es que leí leí por ahí eh, una cosa que mandaste, cómo si que moteles sin agua caliente. No pues yo dije muy claramente no porque la gente me pregunta dónde lo vamos a escuchar don Marino ahora que ya no está en tal parte, que tal le dije no siempre me van a encontrar en mi casa que es M 3 estéreo. Todo lo demás son hospedajes y moteles de paso, uno que otro con agua caliente y punto. No más. Mira, yo tengo una particularidad: yo no escupo el plato en el que he comido. Y para Radio Planeta no tengo sino mil, mil, mil y millones y millones de agradecimientos. He trabajado dos veces en esa empresa, muchas gracias, muy amable. Uno tiene que irse si algún día. Yo digo, se van las hijas de la casa porque no se va a ir uno, mijo. Entonces no hay problema. Yo no voy a denigrar ni voy a decir esto y lo otro. Digo lo que tengo que decir justamente. No fuimos porque el dueño de la empresa decidió unilateralmente que no fuéramos. Y punto. Y punto. Así nos tenemos que ir de esta vida. Entonces me voy sin rencores, me voy con mil y mil agradecimientos, con mucha gratitud. Y dale, no hay problema. No ah, hay problema. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Marino, eh, a los amigos les tiene que ir bien. Yo estoy seguro, a mí siempre me ha acompañado ese principio de que a los amigos les debe ir bien. Y, y me alegra mucho que en Chile han nombrado un nuevo presidente de la Asociación de la Chilena de Fútbol. Se llama Pablo Milat. Y este señor, lo primero que ha dicho, eh, tomando cargo, él es de, del equipo Unión Curicó. ¿Te acuerdas? Todos esos equipos sí, sí, que son sí, sí. de la región minera. ...por donde anduvimos sí, eso alguna vez... Curicó, ...por ahí estuvimos, Curicó, sí, lo conocemos... Por, allá, ...por Curicó, por todas partes... ...señores de allá... Eh, ...ha dicho que respalda el trabajo de Reinaldo Rueda... ...y yo digo que me alegra mucho porque es que... ...Rueda... Eh, ...en Chile ha estado entre la rubia y la morena... ...entre la rubia y la morena... Eh, ...Rueda ha tenido respaldo de los directivos... ...pero ha tenido a gran parte de la prensa chilena... ...en contra... Y en ese cambio de presidente y en esa crisis que hubo en la Federación Chilena, muchos llegaron a apostar que Rueda saldría. Eh, alguna vez alguien muy cercano a Rueda me dijo: Él está muy inquieto con ese tema. Por eso me alegra mucho que la noticia del fin de semana haya sido, en relación a Rueda, que Pablo Milat, el nuevo presidente de la, feder de la Federación, ha dicho: Hombre, nosotros vamos a seguir con el profesor Rueda, con su cuerpo técnico que es de colombianos. ¿Ah? Bernardo Redín, el profesor Eduardo Velasco. Eh, vamos a seguir con ese cuerpo técnico. Son estos tres colombianos y hay dos más allí. Eh, y esperando que podamos llegar a Qatar y que el profe Rueda nos diga qué necesita, qué le hace falta y en qué tenemos que mejorar para cumplir con el objetivo de ir a Qatar. Listo. Bueno, líder, es momento de cuidarte y dejar que te cuidemos. Credit, nómina. Tu crédito por libranza, ágil, seguro y sin salir de casa. Señores pensionados, empleados públicos, docentes, policía, guarda de tránsito y funcionarios del IMPEC, en este momento de crisis hay un aliado que no te deja morir y que no deja de pensar en ti. Se llama Credinómina Crédito por Libranza. No te olvides, préstamos a domicilio con cuota de 18 mil pesos por millones y sin fiador. Recuerda, también te aceptamos como reportado, como embargado, como llevado de lí en Credinómina. Teléfono 882-9242, líder. Claro. Y hablando de los amigos que salvan y que, y que tienen buenos momentos, Cristian Zapata se salvó del descenso en Italia. El Génova, afortunadamente, pudo, ganarle 3 a, pudo ganar 3 a 0. Se salvó del descenso Cristian Zapata, que es el jugador colombiano que tiene mayor número de actuaciones en el fútbol de Italia. Oh, pues en el fútbol de Italia, el mayor número de actuaciones de un colombiano es de Cristian Zapata Bueno, como cambié de celular pues hay teléfonos que no los tengo aquí y no me sale pues sino el número no sé el nombre, Saludos desde Toronto Marino, desde Toronto, Canadá, escuchándolos por donde siempre, M3 Estéreo no, no sé, envíame el nombre porque no me sale ni foto, ni me sale nada, porque me están llegando los contactos otra vez Ya, entonces para poder te dar el crédito respectivo pero nos escuchan también en Toronto ¿Qué ¿Mm? bueno? Sí, ya. Marino, 19 millones de euros, ¿cómo te parece? 19 millones de euros yeah. es la nueva oferta que le ha hecho el Lille de Francia al Rangers por Alfredo Morelos. Uh. Ese dato lo reportó la BBC de Londres. Entre otras cosas, Morelos. Jugó en el primer partido de la nueva temporada de la Liga Escocesa. La nueva temporada arrancó ya, en la temporada 2021. Estuvo Morelos en el campo, pero siguen haciendo negociaciones. De manera pues que esta oferta del Lille de 19 millones, yo creo que, que va a ser la oferta que finalmente se lleve a Alfredo Morelos para el fútbol de Francia. Bueno, Jorge Vázquez también se reporta. Salude por aquí, amigo Piolo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Saludo nomás, ¿no? No lo va a despachar nomás. Salude. ¿Qué tal Marino? Un saludo grande para usted y para todos los oyentes de salsaestereo.com, a esta hora sintonizados por 93.7 en el FM y para toda la gente que está a través de la emisora del líder colombiasports.net eh, y para la gente que está por M3. Un abrazo grande para todos. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, ya, ya, ya. Ahora, la, ahora a las 12 sigue usted, sigue derecho, no hay problema. Es para que quede tranquilo San Adolfo, que San Adolfo pues me dice... ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con Piolo? ¿Qué si Piolo sigue? ¿Qué si Piolo lo otro? ¿Qué si Piolo por allá? Piolo sí, Piolo trabaja, sigue trabajando en Radio Planeta porque él es el, el director de ventas allá en Radio Planeta. Piolo tiene un programa que llama en, eh, Planet Ámbulos de 10 a 12 de la noche. Con fantasma a bordo. Con fantasma a bordo, sí, ahí tiene sus espantos. ¿Sí? Y, y está con nosotros acá porque es que pues él es el hijo de ese servidor y pues. Es canterano, y, imagínate, pues, y si me lo mamé de niño, ¿qué tal ahora de viejo? Como que no. Ahí está la cosa. 11.52 minutos, mi estimado líder. Te voy a hacer una pregunta. Dale, si, pues. si la sabes, me contestas. No, no. ¿Qué ha pasado o qué pasó ahora. con Carlos Carbonero en Cortulúa? Carlos Carbonero en Cortulúa. Por acá está el pastor y no ¿Mm? me mueve la cabeza de un lado para otro. ¿Y dice que no. Qué berraquera, ¿no? ¿Qué pasa con estos jugadores líder? A ver, desciframe no, eso. No. Carbonero, fíjate, acuérdate que Carbonero se va al fútbol de Argentina y se pone la camiseta de River, el equipo de, del Pastor. Se pone la camiseta de River, está en River y lo mandan para Italia. Y bueno, se lesiona y tal. Y, y ese muchacho no ha tenido suerte. Pues bien, ¿cómo te parece que ahora Carbonero va a jugar en el equipo de Zipaquira? Hmm. Después de haber pasado por eh, Academia, de haber pasado por Corturba y todo el recorrido internacional que te digo, eh, va a jugar sí. en el equipo de Zipaquira, donde va a ser la sede de Llaneros, que va a cambiar el nombre ahora, ¿ya? De manera que, que Carbonero va a jugar allí. Como también, hombre, mi amigo Omar Vázquez, que también ha dado más vueltas que la Rueda Chicago, Omarcito Vázquez, es millonario. ¿Sabes dónde andaba, no? En uno de esos equipos que a mí me encantan. Ah. En el Royal Party. Ah, ¿Cómo te parece? Eso es lo que no te deja dormir, ¿no, líder? Ah, está en el Royal Party. No, yo no, yo no me imagino me dejan, una liga no pues, con el Deportivo Santaní, con el Royal Party, con el. No, no. A mí no me ¿Sí dejan no? dormir las deudas y a vos no te dejan dormir esos paris y toda esa cosa y los <laughs> Santanís y toda esa vaina y, y desamparados de zapla y no. Te atormenta sí, esa vaina. Sí sí, sí, de manera pues que Omarcito Vázquez vuelve al fútbol colombiano, vuelve a jugar ahí en el equipo de Zipaquirá, ah. eh, Llanero pasa, pasa de Villavicencio a Zipaquirá, la noticia es que se mueve porque están haciéndole unas adecuaciones al estadio Manuel Calle Lombana, el Macal, en Villavicencio, y, y entonces van a, van a jugar temporalmente Mira, en Zipaquira, afortunadamente líder, afortunadamente digo, porque es la profesión de ellos, ¿no? En Colombia pueden jugar en fútbol, pueden jugar al fútbol hasta que queden en silla de ruedas, Dios los amparo y lo favorezca. Con la edad que tenga, con torpezas, con inteligencia, con virtudes, con defectos, aquí juega al fútbol todo el mundo. Si no es en la A, juegan en la B, o si no juegan por allá, o por acá, o juegan en Venezuela. Esa es una ventaja que tenemos con los futbolistas nuestros, a no ser que tengan un accidente, pues si queden con alguna lesión que les impida, pero mientras vengan salud. 35, no creas, que hay, pero fíjate ¿no? que no creas. Eso, eso que acabas de decir tiene una excepción, por ejemplo, en este momento. Porque toda regla tiene su excepción. Ya. Puede tener una excepción en este momento. Jackson Martínez se va a retirar del fútbol. Se va a retirar del fútbol porque tiene una lesión de tobillo que él no ha podido resolver. Él fue a Estados Unidos, él estuvo en Indianápolis, lo trataron de recuperar. Y, y Jackson ni siquiera puede entrenar todos los días. Y entrena por poquitos y entonces fue a Portimonense que era un equipo al cual él le, le tiene una gran gratitud y, y fíjate el equipo perdió la categoría Jackson jugó algunos partidos hizo por ahí algunas cositas hizo algunos goles pero Jackson Jackson está de retiro está de retiro entonces me sorprende sí, claro. esta mañana pues me sorprende que el hijo de Bernardo Cunda Valencia mi amigo Juan Cunda no hijo de Bernardo sí claro mejor del Cali que yo vi en el año 65, no como otros que no lo vieron, en el año 65 ¿ya? Juan es el gerente deportivo del Medellín y veo hoy que el Medellín está haciendo esfuerzos por traer a Jackson Martínez y digo, pero cómo y no se está retirando pues ah no, que es que Jackson Martínez es un hombre muy querido por el Chaldín, sí, muy querido por el Chaldín, pero está lesionado lo van a traer lesionado me llamó la atención claro. eso mire por aquí se reporta igualmente David Ríos, quien es periodista de la ciudad de Popayán. ¿No? Ya, qué pena, don Carlos González, que está en Toronto, Canadá, ya, ya aquí ya lo reseño, porque se me perdieron todos los contactos, entonces me llegan solo los números y no me llega ni la foto, ni nada de la gente. Bueno, señores, tenemos las 11 de la mañana, 57 minutos, saboreamos un riquísimo tinto de café y la roja calidad certificada. Nos quedan tres minuticos por hoy, Tibocha. Tibocha está por llegar ya, ¿no? A Tibocha sí. le dije que que sí, que después de las 12. las 12. Ya te espero. Aquí hay alguien más que me saluda. Soy JJ Sánchez, escuchando por salsa estéreo. Lo escucho desde que estaba en el Grupo Real Colombiano y hasta más. Nos dice JJ Sánchez, un abrazo para nuestro queridísimo JJ, ¿sí? que es uno de los compañeros de, de Piolo en Planetámbulos. Un abrazo para él. Bueno, líder, nos quedan dos minuticos porque ya va llegando la jauría poco a poco. Mm. Bueno, le voy a contar. No sé si será novela o no será novela. Yo espero que eh, esto haya terminado en buenos términos, pero Jerry Mina cambia de representante. Su tío Jair Mina ya no será el representante de Jerry. Jerry le ha entregado derechos a, a una firma norteamericana para, para ser ubicado eh, en cualquier momento en cualquier club. Digo esto porque eh, pues aparte de una relación filial. Eh, yo creo que Jerry tiene que estar muy agradecido con Jair, porque sí. es que Jair lo llevó al Barcelona. Claro. ¿O no? Sí, claro. Waldito no se resigna, hombre líder, perdóname el cambio de frente, pero es que esta gente me hace hasta reír. Waldito en New York no se resigna. Marino, yo sí te escuchaba desde pequeñito cuando transmitías la recocha de Talleres América en la cancha de Chacarita. De esa cancha. No has hablado que quedaba detrás del colegio de los hermanos maristas. <laughs> bueno, ya pues ya, tranquilo, no hay problema. Ya puede descansar tranquilo. Gualdito, sí, me escuchabas de niño, Gualdito. Correcto, pues Gualdito. Tiene la edad mía. Sí. Pero estaba otra mucha... Cuando yo transmitía fútbol ahí en, en Talleres América, claro. También estaba niño, pero me escuchaba. Claro. Pues sí, bueno. Ni para qué seguimos. Bueno, mi estimado líder, pues hoy arrancamos, es como volver a nacer, ¿no? Ay, hombre, por Dios. Sí. De modo que. No, no y, sobre todo, y sobre todo, Marino, con la alegría, con la alegría de saber que, que la gente sigue el programa y, y sigue toda la franja de Taquito con Marino. Yo creo sí. que eso es muy importante. Eso te tiene que hacer sentir muy orgulloso de que la gente, donde estés, te va a seguir, te escucha. Sí, nos no escucha, nos. Esta alegría y esta dicha. Únicamente la cercenará la muerte. Nadie más. Únicamente. Bueno, líder. Bueno. ¿Para qué hablamos de la calaca ahora? Dejémosla quieta. Bye, bye. Oiga, hágame el favor y me saluda a la doctora Marisol. Bueno, señor. A la doctora bye, bye. Marisol. Okay, okay. Muy bien, la doctora Marisol. Chao. Chao. Y ahí, gente, ustedes está escuchando De Taquito con Marino? Con Marino Mijan, el mejor de Cali.